Spotify Classic Judge Challenge ha cumplido 10 años en 2014. Y uno más, 11, la etapa de este prestigiado circuito que recala en el puerto natural de Mahón, Menorca. Entre el 26 y el 30 de agosto, la vela clásica Menorca Panerai, 11ª Copa del Rey de Barcos de época, ha concentrado 46 reliquias del mar bajo la organización, una vez más, del Club Marítimo de Mahón y del Real Club Náutico de Barcelona. Con el favor además de la meteorología, porque por primera vez en 3 años las condiciones del campo de regatas han permitido la celebración de pruebas los 3 días programados. Eso sí, con diferencias muy significativas entre la primera y las 2 últimas jornadas. Si el primer día la gran mayoría de veleros no podía acabar la regata dentro de tiempo por la baja intensidad del viento, en los 2 últimos se contaba con nudos suficientes como para que las reliquias en competición se lucieran, llegando a puntas de en torno a 15 nudos en la última jornada. En la clase de los majestuosos Big Boat se vivieron momentos de auténtico match race entre Moonbeam y Mariquita, siendo la victoria final para Mariquita. Revalidó título el Época Cangreja Chinook, haciendo pleno de 3 victorias, una por cada día. Sirius, en Época Marconi, vencía con un doble medallista olímpico a la táctica, el argentino Juan de la Fuente. En la división de clásicos se proclamaba vencedor el italiano Namib y en espíritu de tradición Kalima, del Club Marítimo de Mahón, empezaba siendo el barco más rápido en tiempo real de la flota en la primera jornada y acababa sumando su 8ª victoria en la vela clásica Menorca Panerai.